¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Una nueva emisión acá de Glam TV, acomodándome el teléfono acá atrás. Qué remerón que nos pusimos hoy. Estamos esperando, estamos a menos de 48 horas de que llegue la primavera al hemisferio sur. Nada. Y acá ya me acaba así la cucaracha, me acaban de decir, y menos de 70 y no sé cuánta para el cumpleaños de Vicky. Así que ya vamos recolectando regalos para que Vicky también esté contenta el día de su cumple. Listo. Vamos a tener consigna hoy. Estamos cerquita de la primavera, entonces decinos, ¿qué vas a hacer el día 21 de septiembre? ¿Lo pasás con tus amigos, te vas al rodeo, te vas a, no sé, Andalgalá, te vas acá cerca a Capayán, lo vas a pasar a Carlos Paz, te vas a, no sé? Contanos qué vas a hacer, lo pasás en familia, lo pasás con tus hijos, ¿qué vas a hacer el próximo 21 de septiembre? Nos contás al 3834-413065 en un ratito y a todas las redes sociales que ya están habilitadas para que vos puedas ponernos ahí lo que estás pensando hacer este 21. Dice el pronóstico extendido que puede ser que esté un poco frío, pero no importa, el calor llega y la primavera es una alegría tremenda para todo el mundo, así que ahí estamos. Hoy es día lunes, programa no sé cuánto ya, 117, ahí está, hay programa 117, estamos cumpliendo acá en nuestro programa Glam TV, así que bueno, no sé si era para acá o era para acá, ¿para dónde era, Mauricio? Para, ah, es que al revés, más, ah, ¿qué es? Ah, perdón. Bueno, día lunes, Mauricio, nos estamos acomodando. Pasan 48 horas que no haces el programa y parece que hiciera, no sé, una banda. Pero ahí estamos. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a agradecer. Gente de Zona C, miren el remerón que me mandaron. Miren lo que es esto, miren lo que es de pantalón. Onda Capri, cortito, como se usa ahora, bien europeo. Así que muchísimas gracias. Remerón, no sé si porque estoy gordo, me vieron un poco más, no sé. Según dice, ah, bueno, acá me apuntan, dice, es oversize, así, oversize. Decir oversize porque así es la remera. Listo, así se usa porque vieron, no son las mangas caídas como todas, cuando te la pones grande, ¿ves? Está justo acá, nada más que es ancha, es oversize. Así que ya sabes, gente, vaya y la piden ahí en Zona Cero, en San Martín 483. Y voy a dejar de poner la mano así porque parezco manquito, boludo. Me vi, te juro, ay, bueno, no, perdón, me vi en la tele y parecía, ah, bueno, nada. Esos son los chistes para fuera de cámara. Ya se sabe. Y acaba de llegar la secretaría del Instituto Nacional de. Ya está, basta, chicos. Listo, basta. No me hagan hablar macana, estamos en un programa serio, esto es Glam TV. Listo, bueno, oversize, le decía San Martín 483 y voy a tratar de no poner las manos como dije, lo único. Listo, ya está, menos mal que en el comienzo, pero queda todo grabado. Menos mal que prendiste los aires, Vicky, porque el calor que me está haciendo en este momento es increíble. Bueno, basta. Ya está, basta. San Martín 483, Zona Cero, consiguen este luquete para la primavera y muchísimos más. Así que ya saben, Rodrigo, Sandra y alguien más siempre está ahí acompañándolos para que los atienda y los asesore. Tiene talles hasta el 14XXL. Todos los tamaños de cuerpo entran ahí en Zona Cero y pueden salir vestidos de primera. Así que ya saben, lléguense, ahí los esperan. ¿Quién más tengo que agradecer? A la gente de Lencería Catamarca. Y que... Quedé tentado, chicos. Bueno, Lencería Catamarca, en Rivadavia 916, local 16. Tienen unos boxers increíbles, unos colores llegaron, unos fluo que ni les cuento. El verde... De acá para que te vean, apagate la luz de tu habitación y se enciende con el boxer. Pero los colores increíbles, ya saben. Onda así como la camperita que trajo uno de los productores hoy. Pero no importa, porque no me la puse yo, por eso lo digo. Si no, no diría nada. Pero no, basta, es día lunes. Faltan 48 horas para la primavera. Basta. Listo, Rivadavia 9 dice, Lencería Catamarca, lléguense. Y encima pongo serio para decir esto, ¿no? es cualquiera. Ahí está, Miriam los espera, los va a asesorar. Marca Narciso para nosotros y para ellas, todas las marcas que ustedes necesiten en todos los colores, texturas. Tienen unos body para salir a la noche, chicas. Lléguense porque es lo que se viene ahora para salir a los casamientos, a los 15, a las fiestas elegantes. Unos body con encaje increíble que te lo pones con una pollera larga y estás, la rompes así, así te lo digo. Listo, ¿a quién más? Mario Rivera, estoy esperando el turno, mi querido Marito, porque esta cabeza ya no da más. Búsquenlo en Sarmiento 19 y si no también a través de las redes sociales. Marito O, agréguenle la O porque si no lo encuentras, es Marito O, Barber, y ahí también pueden hacerle todas las consultas que ustedes quieran. Y si no, en Sarmiento 19 se llegan, tienen la suerte, lo atiende y si no, esperarán cuando les den el turno y listo. Ya está, como yo, que estoy esperando hace 3 semanas más o menos el turno. Este es un palazo así para Marito. Así que en cualquier momento avísame que me llego por ahí porque la cabeza mía no da más. También le vamos a agregar a día lunes.
También le vamos a agradecer a la gente de Q de Queso, ahí en sus cuatro direcciones, en... Ahí las tengo, Avenida Alel 1083, está bien. Estaba por decir 81, nada que ver. Avenida Alel 1083, ahí pueden llegarse. Los sanguchitos de miga para la primavera, para esperarla en familia. Ah, son lo más, así que ya saben. Ah, y tienen acá, me dicen que tienen unas promociones que las acaban de largar de panchos, o sea, el pan. Pancho, hamburguesas y pizza. Ahí está, tienen promociones, así que ya tenés todo, ¿cierto? Que dije que las manos no. Panchos, pizzas y hamburguesas, me dijiste, ¿no? Eso tienen de promociones, así que gente, lléguense por Q de Queso. Ahí Avenida Alel 1083, también en Avenida 2, calle 7, en Valle Chico, en la zona arte, en la zona nueva. Una ciudad aparte es Valle Chico, la verdad, espectacular. También lo tenemos en la Avenida Misión, esquina Mendoza, y en Avenida Belgrano 682. Tienen franquicias disponibles, nos dijo la gente de Q de Queso, así que vos querés tener tu franquicia, llamas por teléfono, al WhatsApp, o te comunicas por las redes sociales y ahí te atiende Gaby, que te dice toda la información necesaria para que vos tengas tu franquicia de Q de Queso. También le agradecemos a la gente de Pix de Bárbaros, ahí lo tengo al revés en el cartel, por eso me equivoco, pero esta es cosa mía, nada más. Bárbaros, hoy día lunes no atiende, pero llegate cualquiera de los otros días. Tienen también unas promociones bastante interesantes para que vos puedas comer solo, en familia, con tu novia, con tu pareja, con tu amante, con quien quiera. Bueno, si vas con tu amante, perdiste porque es lugar público, así que todo el mundo te va a ver, después le van a ir con el chimento, pero trata de ir con gente que no tengas después ningún problema. Así que Bárbaros ahí en el patio de comida de Terminal Catamarca, planta alta, en Avenida Güemes 856. Y también dale con el lunes. Bueno, la primavera nos pone así. Pizza Piedra llegó también para quedarse con nosotros, la pizza más grande de la ciudad, la conseguís en Maipú, esquina Perú, y si no también allá en la rotonda de Felipe Varela, al frente tiene un parque increíble para que disfrute de estos días soleados, pero a la noche se pone más lindo, más tenue, y para que los chicos jueguen en todo ese verde que tiene increíble, y disfrutás de paso la mejor pizza de Catamarca. Así que ya saben, Pizza Piedra en dos direcciones y lo puedes disfrutar por dos, así que ya está. A quien más le agradecemos, a Mr. Pizza, con unas viandas increíbles. Recuerden que fue la gente encargada de dar de comer a todos los artistas nacionales que vinieron a la fiesta nacional e internacional del Poncho. Parece que el programa se termina ya porque estoy hablando 200 kilómetros por hora, así que voy a tratar de calmarme, como me están diciendo ahí atrás. Freno. Así que voy a tratar de calmarme. Ya saben, Mr. Pizza, Avenida Ilia 551, y si no, también puedes llamar al 453914, su línea de WhatsApp, para que pidas lo que quieras. Las ensaladas, mis predilectas. Eso ya lo dije, lo voy a seguir repitiendo, porque tiene una de arroz blanco con quesito. No. Increíble, así que ya saben, pídanlo. Ahí está, Mr. Pizza, Avenida Ilia 551. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que está con nosotros. Se está agregando más, que la vamos a ir anunciando a medida que vaya llegando. Así que ahora miren lo que es este estudio. Gracias a Mauricio Olivera por esto. Vamos a empezar por Mauricio, agradecerle que siempre va al último. Pero ahora le agradecemos a él primero. Gracias, Mauricio, con esa remera color de temporada. El naranja, el color de temporada, el naranja y el verde. Así que estás con toda la onda, Mauricio, hoy. Así que bueno, faltan los marquitos naranjitas de los lentes y hacemos juego con todo. Completito el stock. Listo, Luis Palacio, gracias por la musicalización. Parte de los videos que van a ver. Información que también nos pasa Luis ahí por WhatsApp. Y la decimos, en un ratito vamos a estar comentando algo de Paris Hilton. Gracias a toda la info que él hace, una investigación por las redes, ¡ting!, y sube a NG. En un ratito la estamos comentando. Gracias a Vicky Cornejo por estar acá con nosotros. Bueno, Brenda Paz está viajando a Jujuy, llegan en un ratito en el vuelo que está aterrizando en 20-30 minutos, nos dijo, y ya nos va a mandar un videito. Ahí está con Kiara, la representante de los estudiantes de Catamarca, así que ya están llegando para cumplir con todas las actividades que manda la agenda del ente autárquico que organiza la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Y también le mandamos un saludo grande, que está prendida Silvia Sigman desde Tucumán, así que muchísimas gracias. Martín Boyada, que ya está llegando después de 14 días de arduo trabajo allá en Farallón Negro, llega mañana para deleite de todas las fans que lo esperan ahí en la puerta todos los días y toda la semana que él se encuentra con nosotros acá en la producción de Gran Catamarca. 3834-413065 en nuestro vía de comunicación, nuestro WhatsApp, ya está candente con esto que van a hacer para la primavera. Y ahí está mi Instagram personal, marcospalacio2711, para que también escriban. Pueden mandar fotos, pueden mandar comentarios, pueden mandar saludos, pueden mandar regalos, pueden mandar el cafecito. Eso no tengo. Cafecito, también pueden mandar. No, eso es otra cosa, no, nada que ver. Y el 3834-413065, que es nuestro canal de comunicación, y ya tenemos muchísimos mensajes para dar. Así que en un ratito estamos con todo eso. Lunes,
19 de septiembre acá en Glam TV. Y ahora, ¿qué hacemos? Los titulares de glamcatamarca.com.ar. Y ahí en primer plano sale el banner de la radio. Puedes escuchar Glam Radio a través de www.glamcatamarca.com.ar o bajas cualquiera de las aplicaciones en Google Play o en App Store para que vos puedas escucharla en cualquier lugar del mundo. Hoy me deleité con el programa de la mañana, obviamente con José Molmedo, que tiró las noticias, un poco de humor. También tuvo invitados especiales. Los días viernes tiene un segmento con DJ Tommy Nick, muy muy bueno. Si te gusta la música electrónica, a la mañana un 20 minutos de su programa lo dedica a la música electrónica los días viernes, así que ya sabes, durante toda la semana lo puedes escuchar, informarte, reírte y estar al tanto con la música, los adelantos y todo lo nuevo que sale. Así que ya sabes, Radio Glam ahí en www.glamcatamarca.com.ar. Y los titulares, que le agradecemos la actualización a Fernando Calderón desde Buenos Aires, acá lo tenemos. Y Carolina Herrera brilló con su colección Primavera-Verano 2023 en el New York Fashion Week. Un libro de la infancia inspiró a esta colección repleta de romanticismo y naturaleza. Hay unas fotos del fashion de la pasada de Carolina Herrera y ahí en la foto la vemos, fue invitada especialmente la China Suárez, quien estuvo en primera fila, invitada por Carolina Herrera para que presencie su colección allá en New York. Así que, bueno, la verdad que bastante, bastante bueno. Lo que vamos a comentar en unos días, lo que veo el verde ahí, es el look que tuvo Juanita Viale ayer en su programa. La verdad, la rompió. ¿Qué más tenemos? ¿Qué leemos este mes? Ahí tienen propuestas para disfrutar en esta temporada, o sea, temporada primavera y verano. Ya vas viendo qué libros se tienen en mente, cuáles son los nuevos autores, los que están de moda, y ya vas comprando para ir acumulando para cuando llegue el verano puedas leer tranquilamente y tenerlos en la playa, en la montaña, en el campo, en tu casa o donde sea que vayas a vacacionar, aunque sea unos días. ¿Qué más nos prepararon? Más de 200 participantes en el certamen de cultura urbana El Ritmo de Mi Calle, la primera parada de la competencia nacional del Ministerio de Cultura de la Nación. Tuvo representantes de Capital, Valle Viejo, Recreo, Fray Mamerto Esquiú, Santa María, Belén, Sauquil y Pomán. Yo estuve viendo los vivos que hacía el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. La verdad, bastante interesante lo que hacían los pibes, los que cantaban, los que rapeaban, bueno, los que bailaban. La descosían y la verdad que ese ida y vuelta que hacían una vez uno y el otro, que era la batalla, la verdad la descosen los pibes. Así que la verdad yo sabía que esto de las culturas urbanas era tan... había tanto fans en Catamarca de esto y los chicos que cantaban me gustaron bastante. Así que si quieren ver, están los vivos ahí en las redes sociales del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes. ¿Qué más tenemos? ¿Qué hago si mi gato no toma agua? ¿Es una noticia esto? Marina Sitkonovsky, médica veterinaria especialista en comportamiento felino, detalla algunas recomendaciones para prevenir enfermedades urinarias en los gatos. Es verdad, lee la nota, hay bastantes consejos para todos aquellos que tienen gatitos y es verdad que por ahí no quieren tomar agua, vos le pones en el botecito, pero quieren tomar o directamente del chorro de la canilla, quieren tomar del inodoro, quieren tomar de cualquier lado, menos de donde le pones el agua. Así que ahí te dan los consejos para que vos puedas darle y ellos también no tengan después afecciones a futuros como nosotros, que la verdad es que si no tomamos agua también algo de las vías urinarias tenemos después. Así que ya sabes, si tenés un gatito, lee la nota que está bastante interesante y te da unos consejos para que vos puedas tratarlos a futuro. ¿Qué más? Catamarca presente en el Foro Regional de Sostenibilidad Turística. Cerca de un centenar de referentes del sector público y privado se reunieron en la Federación Económica de Tucumán para debatir y compartir experiencias y herramientas destinadas a promover el turismo sostenible. Bueno, estuvo ahí la licenciada Soledad Soria representando a Catamarca en el Foro Regional de Sostenibilidad Turística. Hubo, la verdad, bastante debate y las mesas de trabajo fueron bastante interesantes como para que después nos hagan la devolución y todos sepamos lo que se trató en esto. Porque en estos foros se trabaja futuro, de acuerdo a lo que está pasando, es donde se ponen en la mesa todas las experiencias y se trata de consensuar para que tengamos algo parejo en todo el país. Bueno, ahí estaban los títulos en glamcatamarca.com.ar. Ya sabes que puedes entrar, tenés noticias de moda, de tendencias, muchos consejos, también mucho de turismo y música para que vos te deleites. Lo que hacemos ahora en Glam TV es así, cortito, cortito, una pausa y enseguida regresamos con muchísimo más. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino.
iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal, Argentina Presidencia. ¿Te pasó que en la Copa América tus vecinos te gritaron los goles antes? Va datazo. Con Super, la señal llega 4 segundos antes que otros servicios. Entonces, para este mundial, contrata TV HD más fibra 50 megas y que nada arruine lo más lindo del fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresa a superconectados.ar y con Super, grítalo primero. Buscando la manera de no devolverte menos de lo que tú a mí me das. Tu mejor cuota es la tienda virtual que te lo hace más simple. Compra todos los días en 12 cuotas, sin interés, con tus medios de pago preferidos. En un sitio donde comprar lo que querés es más fácil y accesible. Y si tenés alguna duda, adivina qué, nos escribís por WhatsApp al 3834-595007 y chateamos para ayudarte. Y si preferís, armamos la compra para vos y solo tenés que elegir el medio de pago. ¿No te dijimos que era simple? Entrá a tumejorcuota.com.ar. Con tu mejor cuota, vos podés. En Catamarca trabajamos todos los días para que la provincia siga creciendo. Trabajamos en turismo, porque nuestra provincia tiene mucho para ofrecer. Trabajamos en la industria, para reactivar y potenciar la economía local. Trabajamos en la educación, para seguir aprendiendo todos los días. Trabajamos en las obras, para acompañar el desarrollo y el crecimiento de Catamarca. Trabajamos con la minería para llevar sus frutos a toda la población. Y también trabajamos para cumplir nuestros sueños. Porque si Catamarca crece, crecemos todos. Estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien. Donar sangre. Para eso, no hace falta que estés en ayunas, siempre que no hayas ingerido grasas o lácteos. La sangre es vital para muchos tratamientos que causan anemia y es indispensable para trasplantes e intervenciones quirúrgicas. Además, es necesaria en accidentes que producen hemorragias y quemaduras. A una persona promedio se le extrae solo medio litro de sangre, cantidad que el organismo repone fácilmente. Regala vida. Dona sangre. Seguimos en Glam TV por la pantalla de Canal 2 y también ya estamos conectadísimos a través de las redes sociales, a través del Facebook y a través de YouTube, de TVO Catamarca. Así entra TVO, no sé qué quise decir, pero era eso. En TVO Catamarca estamos conectados a través del Facebook y de YouTube. Así que ya sabes, podés vernos en vivo a través también de las redes sociales. Ahora acá en Glam TV, ¿qué es lo que tenemos? El día de... Y hoy es el Día del Preceptor, se celebra el Día Nacional del Preceptor en reconocimiento al trabajo de quienes trazan el vínculo entre los profesores, directivos, docentes y los alumnos en las escuelas de enseñanza secundaria. También el 19 de septiembre se celebra el Día Nacional del Chamamé en conmemoración de la fecha de 1974 en la que falleció el músico y folclorista Mario del Tránsito Coco Marola, uno de los máximos referentes de este género musical. Y teniendo el Día Nacional del Chamamé, en un ratito vamos a estar hablando con alguien que hace chamamé desde la Mesopotamia, desde Entre Ríos, para comentarnos esto, por qué se celebra esta música tan particular que tiene la parte mesopotámica.
Y el 19 de septiembre también es el Día del Instrumentador Quirúrgico. Se celebra en reconocimiento al médico cirujano Guillermo Bosch Arana, quien fundó y dirigió la primera escuela de instrumentación quirúrgica del país, creada en el Hospital Argerich de Buenos Aires. Bueno, le agradecemos a CIP, a la Asociación de Ceremonial de Profesionales de Ceremonial y Protocolo de la República Argentina, quien nos mandan todo esto por el día de. ¿Qué más tenemos? Tenemos cumples. Hoy lo tenemos que saludar a un amigo acá de la casa, un amigo de acá de Glam TV, a Fede Almada, que está cumpliendo unos cuantos añitos. No sé cuántos, pero son muchos. Y también, Vicky, por favor. Así que feliz cumpleaños, Fede, que la pases muy bien, pasará lindo. También la están saludando a Ceci Moya, a Lidia Jiménez, a Lidia Morales. Ah, hoy es el día de las Lidias. Y también a Gustavo Espósito. ¿Y el día de quién? ¿De Susana? Hola, Su, ya los vamos a conectar con la Su Jiménez, a ver si sale al aire y nos comenta de su día. Ya quería. Bueno, tenemos saluditos. Cumplió ayer y le deseamos muchas fuerzas y que se recupere mucho. Mis mejores deseos, Vicky, a quien Rocío Miranda y Guadas Reales. Ah, Gustavo. Ah, bueno, lo pusiste así. Bueno, Gustavo Espósito, que lo acabamos de saludar, el cumpleaños fue ayer y le desea mucha fuerza y que se recupere pronto. Estos son los deseos de Vicky. Ahí está, ahora sí, ahora quedó claro el mensaje. También, ¿qué tenemos? ¿Quién es Rocío Miranda y Guadas Reales? Ah, cumpleaños, feliz cumpleaños, que lo pasen muy lindo, que lo pasen lindo. Manden torta, chicas. Saludos a todos, parte de Glam TV, de parte de Rosita, que siempre está con nosotros y nos acompaña a través del Face. Muchísimas gracias a Rosita por estar ahí. Saludos a José y Noemí, que están en las mil viviendas. ¿Qué estarán haciendo esta hora en las mil viviendas? ¿Estarán tomando algo? ¿Habrá algún quilombito? ¿Qué sé yo? Bueno, no importa. Bueno, a nosotros habíamos... No podés hacer. Chicos, yo estoy acá al frente, pero lo que hacen todo atrás de cámara es increíble, no. Bueno, sí, algún kilómetro que siempre hay con los vecinos, eso no, en todos lados pasa, en todos lados. Esperemos el 20, porque hicimos al principio. Basta. El 21 de septiembre, ¿cómo lo ibas a celebrar? ¿Cómo lo ibas a pasar? ¿Si lo ibas a pasar con alguien? ¿Te ibas a alguna villa veraniega donde se celebra generalmente el 21? ¿Te vas al interior? ¿Acompañás a tus hijos? ¿Qué ibas a hacer? Bueno, ya están llegando los mensajes al 3834-413065. Dice, esperamos el 21 al 9 laburando, no me queda otra, pero le vamos a poner onda. Y pone, como hicieron en la oficina, pusieron unos pajaritos, unas florcitas, hicieron el 21 de septiembre. La verdad, le pusieron onda y queda lindo. La verdad, llegás con otra energía a tu lugar de trabajo ahora en estos días, que no te queda otra que el 21 estar en el trabajo. Disfrutando de mi día sin ir al cole y seguro vamos a la Plaza del Aborigen a ver a Valentina Márquez. Esto nos dice Manu. Hay mucha fiesta por todo el interior, muchísimas fiestas. Acá en Chumbicha, en Capayán, en Valle Viejo, en Andalgalá. Bueno, acá en Capital, bueno, la fiesta de la capital me parece que se traslada al rodeo y se unificaron los dos municipios para hacer una fiesta mucho más grande, así que está muy bueno eso también, que se unifiquen para hacer algo grosso y no que haya todo diseminado por todos lados. Esperar las flores de mi papá, dicen acá, mira, qué romántico el papi. Así que bueno, ahí está, algunos de los mensajes que están llegando al 3834-413065, donde nos cuentan qué van a hacer este 21 de septiembre. Ahora, ¿con qué seguimos? Con agenda. Bueno, y ahí está Terror Aventura, el Bosque Siniestro, que ahí dice viernes 16 al 18 de septiembre, que terminó ayer, pero la organización nos habló hace un ratito nomás y nos dijo que va a continuar un fin de semana más, muy posiblemente a partir del jueves, que lo estaban definiendo porque el éxito fue rotundo. Yo ayer pasé porque fui a hacer otra cosa por la peatonal y la cola llegaba hasta la esquina de la Zurita. La verdad, muchísima gente para ver este evento, que dicen que se las trae y los comentarios de la gente que salía eran muy buenos. Así que si querés ver el Bosque Siniestro con la leyenda azteca, llegate al Mall Rivadavia, ahí en peatonal Rivadavia 1145, a partir del día jueves. Y las voces de Orán van a estar este viernes acá en Catamarca, así que cumplen 50 años de historia con la música y le van a hacer muchísimos homenajes, desde el Consejo Deliberante, desde el diputado, creo que también senadores. Bueno, mucha gente va a hacer que las voces de Orán se sientan como en casa acá en Catamarca. Lo escuchamos muchísimas veces en el Festival del Ponche, en muchísimas fiestas más que hace la provincia. Y acá lo vas a disfrutar en el Cine Teatro Catamarca a partir de las 22. Si querés entradas, creo que quedan muy pocas, nos decía la producción, las conseguís en Norte Ticket. Y se viene Catamarca, da la nota, y acá tenemos los 6 talleres que van a dictar. Algunos arancelados, que tenés que poner un poco de plata, pero no es casi nada.
para tener estos grosos dando estos talleres. Y si no, hay algunos que son gratuitos. Averigua a través de las redes sociales que tiene Catamarca Da La Nota y ahí tenés los talleres de Ser en Voz, Murga Uruguaya, Técnica Vocal para Adultos Mayores, Dirección Coral y Orquestal, Puesta en Escena y Dramatización Musical y Canto Gospel. Cualquiera de estas capacitaciones se van a dictar entre el 30 y el 2 de octubre próximo, que es cuando comienza la 13ª edición de Catamarca Da La Nota. Y siguen abiertas las inscripciones para la Feria del Libro y para el Ponchito, que se van a hacer en simultáneo el próximo 12 al 16 de octubre ahí en el predio ferial Catamarca. Así que si estás interesado en estar en el escenario mayor de los chiquitos, anda, anotate, ahí busca en las redes sociales de Cultura, Turismo y Deporte. Ahí están los links donde te podés inscribir tanto para la Feria del Libro como para el Ponchito y participar de esta gran fiesta que se va a realizar durante estos 4 días de octubre. Y la fiesta del estudiante de la primavera va a estar a full en Andalgalá con Anormalitos, que va a ser el grupo soporte, digamos así, Lucas Carrazana, que va a estar poniendo música, y los Palmae, que van a estar haciendo mucha música para que bailen la gente joven allá en Andalgalá. Esto comienza a las 10 de la mañana y se va a extender hasta, no, dijeron que tarde, a la noche no, pero sí a la tarde, tipo 19, 20, ya querían estar terminando. Van a tener un sector con asado, van a tener sorteos, juegos, va a haber profesores que van a estar haciendo jugar a los chicos que se lleguen al Oasis del Sur, que es un predio que tiene allá Andalgalá, y la van a pasar muy bien, es lo que nos contó la gente de la organización, que es el municipio de Andalgalá. Y ya estamos moviendo los pies y ya estamos escuchando mucha música electrónica para ir a Beer Club el próximo 23 de septiembre con Nick Barón, y van a estar ahí tocando también Francisco Basso y Matías Vega. Este DJ internacional que se las trae va a estar acá en Catamarca, así que aprovecha de ver un show y escuchar un DJ de la hostia. Y los Garabatos del Volver, che, no me averiguaron a producción, antes que me olvide, no me averiguaron cuándo es el día y el horario de esto. Los Garabatos del Volver, que va a estar en el Complejo Cultural Urbano Girardi. Esto viene desde el Teatro Cervantes, así que pueden ir a verlo. Ya les vamos a decir el horario y el lugar. El lugar es ahí, el Urbano Girardi, la hora y el día. Esta es una obra que está escrita y dirigida por Alberto Moreno, y por la foto me imagino que deben hablar de cosas que ya no existen en estos momentos, pero que debe estar bueno recordarlos y le deben dar ese toque de humor para que sepan, sobre todo los más jóvenes, lo que se usaba en aquellas épocas. Y Anormalito festeja su primer aniversario, un año con la música desde que se formaron, y van a hacer una gran fiesta donde van a presentar su primer disco en el Club Juventud en Avenida Virgen del Valle 235. Ya están los tickets a la venta, esto va a ser el próximo sábado, así que si querés apoyarlo a este trío, que es un grupo más grande, pero los que están al frente, Carlitos Ponce, Blas Cerezo y Lucas Juárez, llegate y ya podés empezar a comprar las entradas. Ya salieron una tanda a la venta y creo que ahora largaban la segunda. Ah, bueno, hay... Cierto, tenés razón, perdón Mauricio, estaba viendo el banner y me quedé colgado. Ahora, vamos de nuevo, vamos con el bloque de nuevo. Tenemos esta invitación de Carlitos Ponce. Vas a recordarte que ya están las anticipadas en venta. Aquí te dejo la data, en los lugares habituales podés conseguir la tuya a 500 pesos. Aniversario de Anormalito, presentación del disco, una previa con DJ Fabri Bulacios. No te quedes afuera de una noche maravillosa. What is love? Ahí estaba la invitación para ver el show de Anormalitos a través de Carlitos Ponce. Tenían lugar de ventas de entradas y ya saben que quedan muy pocas. Así que llegate, apúrate, porque dicen que el show que están preparando es impecable. Así que ya saben, el sábado Anormalitos. ¿Qué tenemos ahora? ¿Estamos conectados o nos vamos directamente a la pausa? Vamos. Vamos a la pausa y volvemos en un ratito con la primera comunicación telefónica. Hablamos de bio neuroemoción, pero así, en un ratito muy cortito. ¿Te pasó que en la Copa América tus vecinos te gritaron los goles antes? Bueno,
va datazo. Con Super, la señal llega 4 segundos antes que otros servicios. Entonces, para este mundial, contrata TV HD más fibra 50 megas y que nada arruine lo más lindo del fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresa a superconectados.ar y con Super, grítalo primero. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal, Argentina Presidencia. Donar sangre salva vidas. Donar sangre es un acto de amor. ¿Sabías que un donante salva 4 vidas? Por eso donar sangre es un acto de generosidad que tiene un beneficio inmediato. Hoy hay alguien que espera. Algún día podés ser vos. Donar sangre es un acto de amor. Es amor lo que sangra. Ahora Tarjeta Centrocard te da más oportunidades. Llévate hoy mismo tu préstamo en efectivo y en el acto. Hasta 70 mil pesos en 12, 18 o 24 cuotas con mínimos requisitos. ¿Qué estás esperando? Vení por nuestras sucursales. Llama al 0810-888-4040 o en www.centrocard.com.ar y empezá a disfrutar. Centrocard, somos como vos. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué la minería no está solo en la montaña. Porque está acá, en las escuelas nuevas, donde más chicos y chicas tienen la oportunidad de estudiar en un lugar mejor. Y también está acá, en cada puente y cada ruta que conectan la provincia para que podamos movernos mejor y estar más unidos. Ahora entiendo, la minería no está solo en la mina. Está también en cada obra que hacemos para mejorar la calidad de vida de los catamarqueños y catamarqueñas. Seguimos en Glam TV por la pantalla de Canal 2 de Super Conectado y también estamos en las redes sociales a full. Están mandando muchísimos mensajes con esto de la primavera. ¿Cómo vas a festejar el día 21 la primavera? ¿Cómo la te preparás? ¿Cómo la recibís? Hay mucha gente que hace, no sé, un picnic en la casa con los hijos. Hay otros que como no van a la escuela, entonces buscan la forma de pasarla bien, se van a una plaza. Hay muchos chicos que ya están instalados en el rodeo a partir del día viernes, sábado. Ya estuvieron allá, se fueron, están compartiendo todas las actividades que hay. Y la verdad que el rodeo se puso las pilas junto con la capital y están haciendo todos los días algo diferente para que los chicos la pasen bien. Los comerciantes del rodeo habían prometido y dijeron en todos los medios, redes sociales y también en los canales de televisión que no iban a comercializar alcohol en estos días para preservar el tema de la salud de los pibes y que no puedan alcoholizarse y todo eso. Así que esperemos que lo estén cumpliendo y que los chicos lo pasen lo mejor posible y no haya ningún tipo de incidentes que tengamos que después lamentar. Así que bueno, y también se está preparando Andalgalá con una fiesta increíble, también Capayán, Chumbicha también nos comunicó que está haciendo algo muy lindo, la gente de Ancasti está preparando también algo interesante para los pibes, pero la verdad que todos los municipios de alguna forma más y otras menos se pusieron de acuerdo para que la juventud lo pase lo mejor posible ahí en el día de ellos, en el día del estudiante. Y la verdad que lo esperan con muchas ansias a este día. No solo los estudiantes secundarios, que en realidad es cuando más festejan, sino también los estudiantes universitarios tienen su día y están preparando asados, juntadas entre los compañeros para pasarla espectacularmente bien.
Así que bueno, tenemos saludos. ¿Se acuerda que al principio dijimos que el 21 cómo ibas a preparar? Bueno, saludos. Ah, bueno, están mandando saludos a la preceptora del Instituto San Martín en su día, Nadia, Silvia, Vanessa, otra Silvia, Ceci, Miriam y a todos los preceptores en su día. El equipo de gestión de ahí del Instituto San Martín le manda saludos a todos ellos. Disfrutando nuestro día de los estudiantes con un picnic en el Jumial, así lo van a pasar quienes, junto a mis compañeros Sol y Guada, dice que se van a hacer un picnic al Jumial. Quedó re lindo el Jumial, en la zona de la parte de arriba, lo que estaban haciendo, construyendo, quedó en la parte del anfiteatro, quedó muy muy lindo. Si tienen la posibilidad de ir a verlo, lléguense, porque la verdad está como para ir a pasar una tarde. El 21 voy a proponerles a mi mejor amiga que nos juntemos a tomar mate, aunque sea, ya que no nos dejan ir a ningún lado. Esos padres, cuida, por favor. Así que bueno, ya saben. Sí, eso también puedes hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no juntarte en tu casa? Armas una buena mateada, una buena, no sé, te juntás a tomar, no sé, una gaseosa, comer un sanguchito, hablar macana, haces una gaseosada con cuero, qué sé yo, no sé, vos sabrás, y ahí vas hablando con todas tus compañeros, compañeras, para que se junten y pasen un día espectacular. Bueno, hace ratito les prometí que hoy vamos a hablar de bioneuroemoción, así que ya la tenemos en línea, porque no puede venir presencialmente en estos días, pero no podíamos dejar pasar su columna, porque mucha gente viene hablando de esto, de la gordura emocional y esas cosas, sobrepeso, lo que trató con Karina Rieta hace dos miércoles atrás, Silvia, y hubo muchas consultas con respecto a eso, así que ahora nos encontramos conectados desde Tucumán con Silvia Sigman. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida a Glam TV. Hola Marquitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto verlos, un gran saludo para todos mis compañeros de Glam, que los extraño muchísimo. Así que bueno, un gusto estar con ustedes, aunque sea por este medio. Bueno, acá también te mandan muchos saludos los chicos, así que te mejores. Bueno, mañana gracias. Mucha mer, ya sabemos todo que lo que pasa mañana, pero no lo vamos a hacer público todavía. Sil. No va a pasar mañana, va a pasar el jueves, me acaban de avisar, pero bueno. No te importa. Acaban de... Ah, bueno. ¿Podemos hacer otra columna el miércoles, entonces? Sí, claro que sí, encantadísima de la vida, por supuesto, claro. Silvia, bueno, estábamos acá, yo te había comentado cuando nos vimos el fin de semana que mucha gente habló preguntando sobre esto del sobrepeso emocional y lo que vos habías abierto el juego en la columna cuando estuviste con Cari acá, que me estuvo reemplazando también, La idea es seguir con el tema porque mucha gente habló y preguntó si ibas a seguir hablando con respecto a esto. Sí, por supuesto que sí. El tema de sobrepeso emocional da para mucho, la verdad. Y bueno, el primer encuentro con Karina, bueno, hablamos sobre lo que era en sí la función de la biología, que siempre vela por nuestra supervivencia, que busca protegernos en cierta forma. Entonces, vos imagínate que para nosotros la supervivencia tiene que ver con el alimento en sí. Entonces, bueno, eso expliqué un poco en la primera charla. Y ahora por ahí lo que quería tocar, que me han preguntado muchas personas, es por ejemplo el tema del el efecto rebote en las dietas, que qué pasa, ¿no? Lo que pasa básicamente, que ¿por qué sucede este tipo de cosas? Bueno, básicamente es porque como si decimos que nuestra biología vela por nuestra supervivencia y el alimento es fundamental para sobrevivir, cuando nosotros nos ponemos a dieta, es ir básicamente estar en lucha o establecer una guerra contra nuestro propio cuerpo y nuestra biología en sí. Porque lo que estamos haciendo al hacer una dieta hipocalórica, por ejemplo, es precisamente reducir la ingesta de alimentos. Y eso va en contra de nuestra supervivencia. Entonces, como nosotros en realidad tenemos el cuerpo que necesitamos según nuestra propia biología, no el cuerpo que nosotros queremos, y si ahí ya nos vamos a ver todos los cánones sociales, culturales, lo que está de moda, bueno, que sabes que es el peso mínimo, que por ahí pasamos a lo que es la imagen de la mujer guitarra, la mujer clarinete, por ejemplo. Entonces, el ponernos a dieta, el cuerpo, ¿qué hace? La biología nuestra se pone en estado de alerta y dice, momento, estamos, y despierta una memoria que se llama una memoria celular de escasez o de falta de alimento, ¿no? Y acá hay muchos factores. Se puede dar a un momento programante, que yo ya lo comenté la semana pasada, que se da, por ejemplo, nuestra concepción, se puede producir ahí un estrés
en donde en el momento en que el cigoto tiene que circular por la trompa de Falopio y necesita unos 5 a 7 días, y en ese tiempo cuenta solamente con la glucosa que aporta el óvulo, por ejemplo. Entonces hay muchas veces cuando se produce... ¿Sí? Te quiero preguntar eso que me decís la primera... Dijiste recién algo emocional en la época cuando está embarazada la mujer. Ahí ya se da... En el momento de la concepción, en el momento de la concepción, entre los 5 o 7 días en que el cigoto tiene que recorrer por la trompa de Falopio, digamos, hasta poder llegar al endometrio y, bueno, insertarse ahí, tiene que hacer un camino básicamente de unos 1000 kilómetros, se dicen, caminando. Entonces es un estrés. Y en ese tiempo, tiene que con lo único que cuenta es con la glucosa en sí que aporta el óvulo, ¿sí? Entonces muchas veces que se dan los abortos espontáneos, se dan porque precisamente no se llega a este tiempo con los nutrientes necesarios. Entonces, en ese momento de la concepción es el primer contacto que nosotros tenemos con el alimento. En esos 5 a 7 días que se produce ese camino, como te digo, cuenta con esa glucosa. En el momento en que logra insertarse en el endometrio, se produce como una segunda ducha de glucosa. Eso explica que, por ejemplo, nosotros, después de tener un esfuerzo físico importante, nos tratemos de premiar con algo dulce. ¿Viste? Un esfuerzo físico, un esfuerzo intelectual, decime si no te parece que después de esto, bueno, necesito algo dulce, que es como un premio en sí. Eso tiene que ver con el momento de la concepción. Pero ahora, por ejemplo, una persona que sufrió un estrés en ese momento en que los nutrientes fueron escasos, ese ya puede ser un condicionamiento de una obesidad mórbida en el futuro. Porque hay dos momentos en la biología. Uno que es el momento programante, como puede ser este, que te estoy diciendo, que haya habido un estrés en ese momento. Y después hay un momento desencadenante, que va a ser el que va a ejecutar ese programa, ese momento programante que se dio al inicio. Yo el ejemplo que ponía, y lo vuelvo a poner ahora, si hubo realmente un estrés en ese momento de la concepción, ese es el momento programante. Y el desencadenante se puede dar mucho tiempo después, cuando una persona por X razones, como puede ser por ejemplo una pérdida de trabajo, siente que los nutrientes no van a ser suficientes. Entonces ahí se despierta, se pone en ejecución el programa que se instaló en el momento de la concepción. Y o a veces que esto pasa viene... que una persona después, con una pérdida de trabajo, sin haber cambios alimenticios, comienza a engordar de la nada, y es porque, por ejemplo, quedó sin trabajo, porque ese programa de no llego, no voy a llegar a mi destino, no alcanzo a llegar a mi destino, no tengo el alimento necesario, hace que ese programa despierte, por ejemplo. Por eso siempre hay que estudiar, y no solamente eso, sino que hay otros momentos en que pueden tener con tus ancestros. Está comprobado que hay memorias, las memorias transgeneracionales. Se puede dar que uno herede, por ejemplo, la memoria de un abuelo que ha sufrido hambruna en una guerra, por ponerte un ejemplo. Estos son casos que han sido comprobados en Europa, donde hay muchas generaciones que han sido objeto de estudios, ahora cuando yo estudié esto, y que han tenido, se ha llegado a que vivían en sí el estrés del abuelo que sufrió hambruna en la guerra mundial, por ejemplo. Entonces ahora se despierta, eso uno lo hereda, Y por X razones que te pueden pasar en la vida hoy, que es el momento que pone en ejecución a ese programa, se despierta esto y comienzan a subir de peso sin nada. ¿Por qué? Porque la biología, si volvemos a que lo que busca es protegernos y vela por nuestra supervivencia, te dice, bueno, vamos a empezar a acumular para tener en el futuro, en el caso que necesitemos. ¿Entendés? Sí. Entonces todo se maneja de esa forma. Y con el caso de las dietas, que por qué se produce el efecto yo-yo, es precisamente por lo mismo, porque al ponernos a dieta vamos en contra, nos ponemos en lucha contra nuestra biología que vela por nuestra supervivencia. Porque estamos quitando lo principal, que es el alimento, que son nuestros nutrientes. Entonces, sí. ¿Qué hace el cuerpo? Sí. Sí. Te hago una consulta de todo esto que venís hablando, pero
¿Hay una solución para todo esto? O sea, me imagino que sí, si no, no estarías hablando, pero esto que estás hablando que viene de antes, que lo te traemos arrastrando, qué sé yo, por ejemplo, esto de los ancestros, que genéticamente sí. Ya lo tenemos incorporado, el que podemos llegar a ser gorditos, obesos, como quieras llamarlo. Esto sí. Emocionalmente, ¿cómo lo cortas? Se hacen pactos o se cortan directamente una vez que uno logra identificar eso, porque para eso tenés que hacer las sesiones en biodescodificación, en bioneuroemoción, donde se busca desde el momento actual que vos vivís esta subida de peso, por poner un ejemplo, ese es el momento que tenemos, que es el momento programante que está activado ahora, y a través de sesiones se trata de llegar al origen, que en este caso puede saltar de un ancestro, y simplemente con unas visualizaciones o meditaciones logramos cortar con eso. O sea, básicamente es como un corte que se da de decir, esta es una memoria que no me pertenece, ¿no? Que yo cargo como una cuestión karmática, y en ese momento la entrego, y empezamos a trabajar desde muchos puntos de vista, porque el tema del sobrepeso obviamente que se lo ve desde diferentes puntos, ¿no? Tiene que ver también con la manera en que uno mismo se acepte o no su cuerpo. Por ejemplo, hay cuestiones, que las partes que uno más le molestan, o que las considera las peores, te pongo por ejemplo el abdomen o las piernas. Yo digo, mis piernas son totalmente gordas y me miro hasta con asco en el espejo. Eso ya es un factor para que mis piernas engorden. ¿Por qué? Porque me están cuidando de la mirada crítica mía, o sea, para que veas cómo reacciona nuestro cuerpo, nuestra biología. Dicen, como estas piernas están siendo objeto de crítica, sobre todo de mi parte o incluso de otras personas, yo le voy a poner más grasa para taparlas, para protegerlas de esa mirada crítica. Entonces, cada caso es especial. Hay que ver un montón de conflictos que puede haber, porque hay muchos conflictos que tienen que ver con esto, con el sobrepeso emocional, que no tiene que ver solamente con una memoria transgeneracional o con algo sufrido en la etapa de la concepción, sino con cuestiones que va viviendo la persona después. Entonces, yo cuando hago este tipo de sesiones que son específicas de sobrepeso, se hace absolutamente todo un análisis desde el primer año de vida, desde el cero, si es que tenemos información que nos puedan dar nuestra familia, nuestros padres, hasta la etapa actual, y se van viendo todos los acontecimientos traumáticos, que vuelvo a repetir, lo traumático no tiene que ser traumático así de dramático de cómo lo podemos entender una persona claro. Común, sino que tiene que ver cómo la persona lo vive. Puede ser una situación que para vos sea normal, pero si la persona lo vivió de forma traumática, es eso lo que cuenta y es eso lo que marca el impronta emocional. Y es lo que impide que uno baje de peso o, bueno, muchas otras cuestiones. Es lo que forma también lo que tiene que ver con las enfermedades. Lo que tenemos que ver es, para la biología es muy, muy sabia, en sí el síntoma, como puede ser el sobrepeso, es en realidad la solución a un conflicto que uno tiene. De alguna forma, la biología te está aportando la solución. Volvemos al ejemplo de una persona que ha sufrido un abuso, por ejemplo, o una violación, tipo, por ejemplo, va a empezar a acumular grasa, sobre todo en la entrepierna. Eso se da, está totalmente comprobado. Personas con abusos y con violaciones acumulan grasa de forma excesiva en la entrepierna, porque es como una forma de tapar, digamos, la vagina, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, es la solución que la biología da a tu conflicto. Pues es que yo creía, ¿sí?, que era todo lo contrario, que cuando vos tenías algo que no te gustaba o algo de tu cuerpo no te agradaba, hacías todo, ¿sí?, lo posible para eso desaparezca, es lo que yo tenía, bueno, lo que yo creía que era. Conscientemente sí. Conscientemente sí, pero ¿por qué tenemos los resultados adversos después de probar tantas cosas? ¿Y qué nos pasa? Volviendo con lo que quería llegar al punto del efecto yo-yo, por ejemplo, el cuerpo lo que dice se pone en estado de alerta y en estado ahorrativo, porque dice, a ver, nos están dando menos nutrientes de lo que necesitamos. Esa es la explicación de por qué cuando uno comienza una dieta, las primeras semanas bajan de peso, pero de una forma rápida, abismal, y después el proceso es como que merma, ¿no? Cada vez se hace más difícil bajar de peso. Después, cuando alguien vuelve a ingerir la misma cantidad de alimentos y vuelve a engordar,
¿Y por qué lo hace? Porque el cuerpo ralentiza también lo que tiene que ver el metabolismo. O sea, uno ingiere menos cantidad de calorías, pero al mismo tiempo el metabolismo se vuelve más lento, también precisamente por lo mismo. Porque trata de mantener los pocos nutrientes que estás teniendo, trata de mantenerlos en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Uno después vuelve a comer normal, porque las dietas estas no son... Sabemos todos que no los podés mantener en el tiempo. Son esas dietas milagrosas que las haces por 2 meses, después se te va el entusiasmo, volvés a comer normal, y como volvés a comer normal, pero tu metabolismo sigue en estado ahorrativo, es por eso que engordás lo que bajaste e incluso más. Porque el cuerpo vuelve a decir, la biología dice, momento, tengo que velar por la supervivencia de esta persona, tengo que acumular lo más que pueda, porque si en el futuro vuelve a haber escasez, o sea, la biología no interpreta que es tu deseo bajar de peso. O ¿sí? sea que... para la biología es supervivencia. Entonces, o sea que lo pasa? Más difícil de esto produce... es mantenerse. Sí, y empezar a verlo desde otra mirada, o sea, el sobrepeso se lo puede manejar desde otra forma. Hay que cambiar lo que es la relación con la comida también, que esos son temas, por eso te digo, el tema del sobrepeso da para mucho. Primero empezar a mirarnos con una mirada de amor el cuerpo, ¿sí? Porque te digo, si uno se mira así con asco, lo que se provoca es esto, que la biología reaccione y diga, voy a acumular más en esta parte donde hay una mirada crítica, ¿sí? Sí. Como el ejemplo que te acabo de dar. Sí, no, sí, sí, yo lo estuve escuchando claramente. ¿Sabe qué vamos a hacer? El día miércoles nos vamos a conectar un ratito y quiero que me contes esto de las dietas yo-yo, del por qué, que lo explicaste recién un poquito, pero vamos a ahondar un poco en eso porque mucha gente hace dieta, mucha gente obviamente saca de las revistas, no van a un nutricionista, no se hacen ver con alguien especializado y agarran todo esto y hacen esas dietas milagrosas que bajan de peso rápidamente y después obviamente vuelven a subir más, lo mismo o el doble. Así que vamos a hablar de eso desde... Cuantas más dietas intentes, más difícil va a ser. O sea, por ahí quizás en la primera dieta te resulte un poco, después volvés a subir, después te pones a dieta de nuevo, y cada vez, con cuantas más dietas hagas, más difícil va a ser la bajada de peso, porque precisamente el cuerpo está en ese estado de alerta, que ya claro. Dice, bueno, viene otra época de escasez, hay que cuidarse, ¿no? Entonces voy vamos a hablar lo más que pueda. El miércoles hablamos pura y exclusivamente de esto, ¿te parece? Bueno, perfecto. Porque la verdad hablamos que está de las dietas yo-yo y dale. También de las conductas alimenticias, como lo que es el picoteo, por ejemplo, todo ese tipo de cosas que hacen que no ayuden a nuestra pérdida de peso, y en pérdida de peso, acá es lo último que te digo, hay que tener en cuenta también lo que uno, cómo uno dice las cosas, porque la palabra perder para nuestro inconsciente va también en contra natura, ¿sí? Claro. Como decir, no, la pérdida no es algo que yo quiera, entonces yo, por ejemplo, le digo a mis consultantes, no digan más cuántos kilos quieran perder, sino cuántos kilos quieran soltar o cuántos kilos quieran dejar ir, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Y le vamos a agregar esto que estás diciendo, palabras que tenemos que cambiar en el vocabulario, que nuestro inconsciente lo interpreta de otra forma, que no es la correcta. De otra forma. Exactamente. Claro. Dale, Sil, la verdad, súper interesante, y ya tenés tarea para el miércoles, así que el miércoles pues, vamos a volver a hablar. Ahí están saliendo en pantalla todos tus contactos del Instagram, reescribe guión bajo tu historia, guión bajo conmigo, o también al Instagram personal tuyo, Silvia Siekman, con doble N al final, o también al Facebook. Y si no, bueno, tenés un número de contacto de acá, 3834-786334. Tal cual, sí, algunas personas me lo pedían al número de teléfono, sí, que no genial. Manejan por ahí WhatsApp y esas cosas. No, está perfecto, porque mucha gente que quiere hacerse ver de esto, generalmente es personas mayores que no manejan a veces las redes sociales, mucho menos el WhatsApp, y es válido también que puedan comunicarse hoy en día. Así que, la verdad, ya están todos los contactos, los que quieran, si lo necesitan, no pudieron anotar o algo, nos lo piden a través de nuestro WhatsApp 3834-413065 y encantado se lo pasamos. Así que gracias, Sil. Perfecto. A ustedes, chicos, muchísimas gracias. Un beso grande a todo el equipo de GLAM. Nos vemos el miércoles. Chau, chau. Hasta el miércoles. Chau.
Bueno, ahí estaba Silvia Sigma hablándonos de este sobrepeso. Así que ya saben, el miércoles vamos a hablar de dieta, el efecto rebote, las palabras que hay que cambiar para que el inconsciente las interprete. Ahora lo que hacemos es una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal, Argentina Presidencia. ¿Te pasó que en la Copa América tus vecinos te gritaron los goles antes? Badatazo. Con Super, la señal llega 4 segundos antes que otros servicios. Entonces, para este mundial, contrata TV HD más fibra 50 megas y que nada arruine lo más lindo del fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresa a superconectados.ar y con Super, grítalo primero. Buscando la manera de no devolverte menos de lo que tú a mí me das. Tu mejor cuota es la tienda virtual que te lo hace más simple. Comprá todos los días en 12 cuotas, sin interés, con tus medios de pago preferidos. En un sitio donde comprar lo que querés es más fácil y accesible. Y si tenés alguna duda, adivina qué, nos escribís por WhatsApp al 3834-595007 y chateamos para ayudarte. Y si preferís, armamos la compra para vos y solo tenés que elegir el medio de pago. ¿No te dijimos que era simple? Entrá a tumejorcuota.com.ar. Con tu mejor cuota, vos podés. En Catamarca trabajamos todos los días para que la provincia siga creciendo. Trabajamos en turismo, porque nuestra provincia tiene mucho para ofrecer. Trabajamos en la industria, para reactivar y potenciar la economía local. Trabajamos en la educación, para seguir aprendiendo todos los días. Trabajamos en las obras, para acompañar el desarrollo y el crecimiento de Catamarca. Trabajamos con la minería para llevar sus frutos a toda la población. Y también trabajamos para cumplir nuestros sueños. Porque si Catamarca crece, crecemos todos. Estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien. Donar sangre. Para eso, no hace falta que estés en ayunas, siempre que no hayas ingerido grasas o lácteos. La sangre es vital para muchos tratamientos que causan anemia y es indispensable para trasplantes e intervenciones quirúrgicas. Además, es necesaria en accidentes que producen hemorragias y quemaduras. A una persona promedio, se le extrae solo medio litro de sangre, cantidad que el organismo repone fácilmente. Regala vida. Dona sangre. Voy a romper el party con tu mi nena. Llegamos juntos para la hora de la cena. Todo pesado corriendo por la. Seguimos en Glam TV por la pantalla de Canal 2 de Super Conectados. Así que ahí seguimos. Tenemos muchísimos saludos que llegaron al 3834413065, a lo cual le agradecemos a toda la gente que está conectada y obviamente a toda la gente que está viendo el programa. Así que, bueno, acá, ¿qué nos dicen? Romy Clau dice: seguro nos vamos a Fray Mamerto de Esquiva a pasar el 21 de septiembre. Saludos a Martín, que lo estamos esperando, su club de fans. Ah, Martín Boya. El club de fans, no, ya estamos todos. Bueno, chicas, el 21 de septiembre ya está acá, va a venir porque llega mañana. Así que las esperamos ahí en la puerta con torta, con... ¿Qué más le gusta a Martín? Alfajores, bueno, podrían ser algunas birritas.
Algunas, bueno, pero yo estoy pensando que son las 5 de la tarde, capaz que no viene, hay que ver la edad del club de fans, capaz que viene con el pega de, ¿cómo es esto? El Corea. El 21 recordaré mi época de estudiante y docente, Blanca. Nos mando por WhatsApp, muchísimas gracias, Blanca, qué hermosos años. La verdad que sí, pero la verdad que no hay que recordar los años, hay que seguir viviéndolo como los vivíamos antes y no de recuerdo. Así que métanle en pila y a festejar, hay que festejar. Pues sé que mi vieja, con la edad que tiene, nos manda saludos todos los 21 de septiembre. Feliz primavera, y por ahí hacía alguna comidita que cocinaba para los nenes, que ya éramos tremendos boludotes, pero bueno, lo mismo. Así celebraba y lo sigue haciendo, ¿eh? Saludo a mis primos, Julia y Raúl, que cumplen 25 años de casado. Esto les manda Norma y Enrique. Les mandamos un beso enorme. Que lo pasen, la verdad, que aguante 25 años de casado, pero debe ser que son buenos. Vamos a preparar una rica torta con mi nietito Kiara y Jonás, que ellos son estudiantes, pero del jardín de infante. Y lo dejan con la abuela Mirna. Así que bueno, ahí está la Abu, que se pone la 10 para hacer esta torta y los nenes lo pasen divino. Si puedo, les mando foto y torta. En realidad, manda la torta, porque nosotros le sacamos foto acá y también la podemos mostrar. No, no, manda a Mirna lo que quiera, no hay ningún problema, acá lo mostramos. ¿Cuándo un nuevo sorteo de pasajes de Urquiza u otros premios? Ah, fuiste a averiguar cuando están los pasajes de Urquiza y ahí ahora querés premio. Abel Tapia. Abel, en cualquier momento hacemos sorteo. Estate atento que cuando menos nos dé la loca. ¿Qué programa dije? 117. A ver, 118, 19, capaz que el jueves sorteamos algún pase. Ya vamos a hablar con la gente de Urquiza, si nos autorizan para el día jueves, que hacemos 120 programas, algún sorteo, ahí te estamos avisando, así que estate atento a Glam TV. Muy bueno el programa, cuando puedo los veo en vivo, y si no, por Face, nos dice Miguel. Muchísimas gracias, Miguel. Y acá también tenemos otro mensaje. El fin de semana lo estuve viendo a través de YouTube, en pantalla gigante en casa, porque estaba al dope, nos dice Susi. Muchísimas gracias, Susi. La verdad es que tomarse el trabajo, la verdad, muchas gracias, ¿eh? Feliz día a mi tía Susi, que no sabía que era hoy. Siempre aprendo de los días de Joaquín, gracias. Y gracias también a la ASIP, que es quien nos manda todos los días, de ahí los chicos que investigan acá de la producción. Sabiendo que me dijiste que era el día de los sordos. Ayer fue el día de la sordera, así que también para que sepan. Y hoy, bueno, acá nos dice de la producción, nos están diciendo por cucaracha que había mucha actividad en la plaza con respecto a este tema. Así que los que pudieron vivirlo, y seguro que va a haber hasta la tarde, así que lléguense que algo pueden llegar a aprender de eso. Besos a Rose, Ceci, Luján y Maricel, que son preceptoras y están juntas y lo están pasando muy, muy, muy bien. Bueno, tenemos más cositas, pero en un ratito lo vamos a hacer, porque ahora nos vamos rápidamente de viaje acá por Argentina y nos vamos a comunicar con Marcelo Bonzi. Él es de los entrerrianos y Sondú, un grupo de chamamé, porque hoy es el Día Nacional del Chamamé. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Hola, Marcos. Buenas tardes. Saludo a toda tu teleaudiencia, que debe ser bastante vasta. Te estoy saludando y los estoy saludando desde la bella capital de nuestra provincia, desde Paraná, a la vera del río que lleva su nombre también. Qué lindo, Paraná, ahí en Entre Ríos, la verdad que tienen una costa, bueno, hicieron eso que hicieron en el río, que quedó espectacular, la verdad, muy lindo, lo hace muy vistoso a Paraná hace un tiempito con todos los arreglos que hicieron ahí. Todo el corredor del río Paraná está muy lindo, el corredor grande que empieza en La Paz, con un gran pesquero de la fiesta del Surubí. Y bueno, ahí baja todo por La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, y llega a Gualeguaychú por Isla del Ibicuí también, ¿no? Es muy hermoso. Y la costa del Uruguay también es bella. Le cuento a todos tus teleoyentes que la costa del Uruguay también se presta para todas estas cosas, ¿no? Qué lindo, la verdad que nuestra Argentina es tan linda y cada lugar, cada provincia tiene lo suyo que uno va a disfrutar y se maravilla de cosas. Obviamente nosotros no tenemos el río Paraná como ustedes, tenemos río mucho más chico, mucho más pequeño, que también disfrutamos en verano, pero ustedes el río lo explotan bastante bien, tienen una fiesta impresionante de disfraces. Bueno, la verdad que hacen bastante ahí por atraer el turismo y para que vamos a visitarlos. Así es, pero Catamarca tiene otras bellezas que a mí me gustan, así que podemos hacer un intercambio cultural e imaginario en este momento, porque me gustaría estar en la cuesta del Portezuelo, porque eso es muy bello también, así que hacemos un intercambio imaginario con la gente, si querés, Marcos.
Ningún problema, Marcelo. Nos vamos a Entre Ríos nosotros unos días y ustedes vienen acá de intercambio a Catamarca, que van a la cuesta, al Portezuelo, al Rodeo y bueno, a recorrer el Ambato. También tenemos las termas de Fiambalá. Bueno, un montón de lugares bellos que yo sé que te van a gustar porque ustedes no tienen montañas como nosotros. Exacto, nosotros tenemos barrancas aquí, Marcos, les cuento a todos, tenemos barrancas que son de 100, 120 metros, por ejemplo, Diamante está a 80 metros, como dice aquella canción, y allí se avista Diamante a 80 metros del agua, sobre un pedestal gigante de barrancas coloradas, son barrancas. Mira vos, bueno, hacemos el intercambio, Marcelo, no tengo ningún problema. Bueno, la verdad, pues, hoy es el Día Nacional del Chamamé, lo decíamos al principio del programa, porque se festejaba y todo eso, y vos tenés una banda que hace este tipo de música y la verdad con mucho éxito. Sí, la verdad que nosotros hacemos chamamé también dentro del repertorio litoral, nuestro fuerte es la chamarrita porque estuvimos mucho con los hermanos Cuestas, pero aprendimos a hacer este vuelo litoral que arranca, mira, nosotros mucho lo asociamos al ritmo, a cómo entra el río dentro de la Argentina, porque si vos te pones a fijar, el ritmo del chamamé, la célula, cuando entra en Misiones, entra el agua de pleno a las costas, ¿no es cierto? Y ahí es la galopa o la polca, que tiene un ritmo muy similar al chamamé, un poco más rápido. Después entra a Corrientes, ya cuando entra al mismo litoral, entra con esa velocidad. Y cuando llega a Entre Ríos, entra al delta. Entonces el chamamé es como que nosotros lo sentimos al río más lento, como que se frena un poco. Entonces nuestro chamamé canción es bastante más lento que una galopa o que un chamamé correntino. Por supuesto que lo hacemos de la misma manera, canciones como Canción a Puerto Sánchez, Soy Entrerriano. También hacemos canciones chamamé del litoral o correntinos, porque bueno, este chamamé es digamos un ritmo, un valor inmaterial de la humanidad, se ha declarado hace poco. Así que este ritmo nos representa ampliamente en el litoral, sí, y realmente lo respetamos. Así como hay corrientes dentro de los chamameceros, está la corriente tarragocera, está la corriente de Dimota y de otros autores, realmente bien, lo que es bien marcado. Y bueno, y se convierte en este ritmo y en la importancia de este ritmo dentro del litoral. Porque ¿cómo será la chacarera en Santiago es muy fuerte, sí. ¿Cómo será de importante el chamamé que tienen una fiesta nacional? Muchas. La fiesta nacional que ustedes ven en Corrientes, nosotros aquí en Entre Ríos tenemos la fiesta del chamamé del norte entrerriano, en Federal, y así hay muchas fiestas, muchas réplicas. Y se ha ido por todo el país haciendo pre-Festival de Chamamé de Corrientes, pre-Festival de Chamamé Federal, y así se ha esparcido muchísimo. Como te contaba, Marco, como la chacarera en Santiago, claro, que es muy fuerte, acá nosotros en el litoral tenemos nuestro chamamé, que por ahí no tenemos tanta vidriera a nivel nacional. Viste que, no sé si has notado, pero por ejemplo, en Cosquín y Jesús María no tenemos grandes, digamos, artistas chango o los Aloncitos, alguien que representen bien al chamamé. Es como que entra otra música, pero nuestro chamamé en el litoral es fortísimo. Pero el chamamé, no hay fiesta que no haya en el interior del país que se baile un chamamé. Eso es verdad, y el Zapucay está presente siempre. Yo, pero es que ahora vamos una apertura de... Ajá. Sí, eso es que estás diciendo, hubo una apertura bastante importante porque yo voy a pueblitos donde hay una fiesta, llámese familiar, llámese una fiesta provincial, una fiesta local o municipal, y todas las veces un chamamé por lo menos se pone y se baila, y la gente baila y hace el zapucay y está divirtiéndose con esta música porque la verdad es que es bastante entretenida. Sí, muy, muy entretenida. Por eso te digo que ojalá que venga ahora esta apertura a todo lo masivo, digamos, de lo que es el chamamé, la chamarrita. Sí, por supuesto, nosotros hemos ido caminando toda la Patagonia ahí y realmente gusta muchísimo esta música, le encanta a la gente, así que por eso empezamos a caminar un poco más ahora, así que, y, che, muy contento, Marco, de que me convoques a este programa para
para que todos los catamarqueños se enteren de la música de los entrerrianos y Sondú, me encanta. Y acá, bueno, la verdad tratamos de hacer que sea un programa federal, más allá que tiene mucho de Catamarca, porque obviamente es lo local, pero tratamos así de salir de todas las provincias con algo que tenga que ver típico de ustedes. Y bueno, hoy justamente leíamos la noticia del Día Nacional del Chamamé y digo, Marcelo tiene que estar en el programa y bueno, acá estás con nosotros contándonos de esto. ¿Qué proyectos vienen ahora para los entrerrianos y Sondú? Y bueno, ahí estamos, ahora tenemos algunas actuaciones por lo que es Cultura de la Nación, que se ha interesado en el grupo para hacer esta movida cultural argentina, y esperamos estar en muchas provincias, aparte de nuevos temas, y bueno, de en el escenario, en lo que es el repertorio, que no sea solo tan litoral, sino que también tenga una apertura nacional, con bloques dedicados para cada provincia, pero por supuesto, siempre respetando la identidad nuestra del chamamé, la chamarrita, la polca y todos nuestros ritmos con acordeón. Sí, la polca es heredada de otro país, ¿verdad? Nada más que adaptada para ustedes. La polca, la bailan mucho el polca, yotis, en lo que es Misiones. El chango espaciuc sabe hacer muchísima polcas cuando sale a tocar. Esas polcas son venidas de Europa, sí, polca, yotis, mazurca, vals, eso es venido de Europa, pero acá es muy a la gente de lo que son los inmigrantes. Acá hay una gran, es como un gran crisol de razas ahí en Misiones. Hay mucho polaco, mucho austríaco, mucho suizo, y ahí es donde reviene con los inmigrantes esa música tan hermosa. ¿Y a dónde los pueden encontrar a ustedes para que la gente sepa en qué lugares se van a estar presentando? Con esto que me dijiste que el Ministerio de Cultura se interesó en ustedes y van a estar tocando en varias provincias. Sí. Ahora, por ejemplo, este jueves estamos en Villa del Rosario, acá en la provincia de Entre Ríos. Bueno, estamos con esta agenda de Cultura de Nación, pero a medida que van saliendo eventos, ellos nos van informando y vamos yendo a los lugares. Por ahora tenemos confirmado aquí en Villa Rosario, tenemos confirmado en octubre en Mocoretá Corrientes, y un par de fechas que en este momento no me acuerdo bien, te las debo, Marco, para la próxima. No hay problema. Lo que nos perdimos fue ir a la fiesta del Poncho, que esa es una materia pendiente que tenemos. Bueno, seguro que el año que viene están acá tocando. Hay un escenario de las provincias que a lo mejor cuando inviten a Entre Ríos estén acá los entrerrianos tocando en el escenario. Ojalá, como no, ojalá se pueda dar, Me encantaría, Marcos, qué sé yo. ¿Cómo está tu gente ahí en Catamarca? Todo muy bien, gracias a Dios, hoy un día espectacular, esperando la primavera, que ya llega en breve, así que estamos con todo eso acá en la provincia. Ya está, acá también están todos los preparativos, porque se hacen fiestas en casi todas las localidades, para sacar, bueno, a los estudiantes también en su día, así que están full aquí los chicos, los gurises. Nosotros le decimos a los gurises. Los gurises. No, acá le decimos changuito a los chicos últimamente. Pero el changuito es bien del norte, así que... pero claro, bueno, también están preparándose. Los gurises en Entre Ríos y los botijas aquí en Uruguay. Nosotros estamos provincia lindera a la República del Uruguay. Así que estamos todos mancomunados aquí. Están cruzando el río, el charco, como dicen. El río Uruguay. Bueno, Marcelo, la verdad, fue un placer hablar este ratito contigo y seguro que vas a estar por Catamarca en algún momento y vamos a estar acá disfrutando de un asado como agasajamos a los visitantes. Bueno, lo mismo digo, para si venís acá o viene algún catamarqueño, ojalá a conocer aquí, le vamos a brindar los manjares de nuestro río, dorado, surubí, boga, hasta el sábado los ricos, cualquier pescado, y el pacú, el pacú, que es un manjar también, pueda dar algún día y estén por aquí, y los invitamos con este mensaje de unión, de hermandad. Dale, ahí vamos a estar y vamos a hacer el intercambio, Marcelo, lo prometemos, vamos a estar allá en Entre Ríos haciendo algo seguro, así que te mando un fuerte abrazo desde Catamarca. Dale, fuerte
Te abrazo para ahí también y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Bueno, ahí estaba Marcelo Bonzi de los Entrerrianos y Sondú, un grupo de chamamé, celebrando hoy el Día Nacional de este ritmo. Así que bueno, breve pausa acá en Glam TV, y ya la última, y volvemos con un poquito más de programa. ¿Te pasó que en la Copa América tus vecinos te gritaron los goles antes? Badatazo. Con Super, la señal llega 4 segundos antes que otros servicios. Entonces, para este mundial, contrata TV HD más fibra 50 megas y que nada arruine lo más lindo del fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresa a superconectados.ar y con Super, grítalo primero. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino. Iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal, Argentina Presidencia. Donar sangre salva vidas. Donar sangre es un acto de amor. ¿Sabías que un donante salva 4 vidas? Por eso donar sangre es un acto de generosidad que tiene un beneficio inmediato. Hoy hay alguien que espera. Algún día podés ser vos. Donar sangre es un acto de amor. Es amor lo que sangra. Ahora Tarjeta CentroCard te da más oportunidades. Llévate hoy mismo tu préstamo en efectivo y en el acto. Hasta 70 mil pesos en 12, 18 o 24 cuotas con mínimos requisitos. ¿Qué estás esperando? Vení por nuestras sucursales. Llama al 0810-888-4040 o en www.centrocard.com.ar y empezá a disfrutar. CentroCard, somos como vos. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué la minería no está solo en la montaña. Porque está acá, en las escuelas nuevas, donde más chicos y chicas tienen la oportunidad de estudiar en un lugar mejor. Y también está acá, en cada puente y cada ruta que conectan la provincia para que podamos movernos mejor y estar más unidos. Ahora entiendo, la minería no está solo en la mina. Está también en cada obra que hacemos para mejorar la calidad de vida de los catamarqueños y catamarqueñas. Seguimos en Glam TV por la pantalla de Canal 2 de Super Conectados. Ya bloque final y ya vamos en tiempo de descuento. Pero nos encontramos ahora con el secretario de Turismo del departamento. Del departamento, ya te puso todo el departamento, ya es mucho, ¿no? De Belén, ahí estamos con el señor Nicolás Reynoso. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido a Glam. Un gusto estar acá de nuevo. ¿Cómo estamos? Estamos preparando muchísimas actividades. Hemos visto el viernes, estuvieron presentándolas acá en la Casa de la Cultura. Contale a la gente de qué se va a tratar toda esta movida que viene en los próximos meses acá para Belén. Sí, bueno, ahí como comentaba, ese día contentos de haber podido presentar una temporada de primavera, que nunca lo habíamos hecho y por ahí no es muy común que se haga. De hecho, te lo digo así porque ustedes presentaron una temporada de primavera cuando en realidad se presenta generalmente el 21 de septiembre, claro. Nada más, y ustedes se largaron con todo. Eso mismo decía yo también, que uno siempre cuando dice primavera y nomás asocia al 21 de septiembre. Y bueno, y la estación, por llamarlo así, o es la estación, digamos, va hasta diciembre. Así que por eso creíamos que era importante poderlo hacer, ya que nunca se lo había hecho, aprovechando todo este envión gigante que hay de turismo, que no ha parado de hace 13, 14 meses, con un alto promedio. Y bueno, y obviamente en sintonía de la cantidad de eventos que tenemos de gran envergadura, muchos de ellos de envergadura, valga la redundancia, de regional, nacional. ¿Y eso, todo eso se va a hacer en la Villa de Belén? Sí, hay dos eventos que se hacen en el departamento, en una de las localidades, pero después el resto todo en la ciudad, que de hecho ya este fin de hubo,
lo que fue el provincial de Patín y el primer desafío Los Tres Cerros, que era un evento que hace mucho queríamos que se lleve a cabo. ¿Y bueno, y ahí, ¿y en qué consistía el de Tres Cerros? Es un desafío de trail running, sí, algo que está muy de moda en todos, sí, lados, sí. Y que en el departamento se venía haciendo, para los que sabrán, tiene una geografía muy amplia y variada, entonces son lugares que se prestan para eso, por ahí la ciudad es como para otra cosa, nosotros veníamos desarrollando maratones y ese tipo de cosas. Y con una de las comisiones, de las tantas comisiones por suerte que tenemos, que se dedican a hacer deporte allá, le buscaron la vuelta y lograron encontrar un circuito que se pueda hacer en la misma ciudad. Así que se usó parte de calles de la ciudad y del resto lo que fue Río Belén y Los Tres Cerros, que es lo que hace mención al nombre. Sí, eso es ahí en la ciudad de Belén. En la misma ciudad, claro, y usando algo emblemático como es el caso de pasar por el Cerro de la Virgen. Ahí nomás cerca tenemos como un poco más alto lo que es la casita de piedra que se llama, que es una gran piedra que tiene forma de casa, y el Cerro de la Cruz también, que son íconos de nuestra ciudad. Así que ellos lograron armar un circuito. Yo sé, ¿cómo será que primera vez que escucho lo de la casa del cerro? Sí, pues es que no es tan conocida. Nosotros hace 2 años, si bien esto es viejísimo ya, esta casita, hace 2 años, cuando fue lo de pandemia, cuando no se podía, sí, hacer mucho, recuerdo que pedíamos autorizaciones al COE, todo, y fueron chicos de algunos grupos de juventud, personal del municipio, nos autorizaron a subir, como era un lugar al aire libre, y ahí se logró señalizar, se la volvió a materializar, porque es una piedra cuadrada, sí, que está pintada. ¿Pero ya está pintada de hace años? Se la volvió a pintar después de muchos años. Obviamente tiene las paredes blancas que simulan las paredes de una casa, y en lo que sería el techo o la parte superior de la piedra tiene plantas que uno cuando lo ve de lejos se ve como algo oscuro y contrasta con él. Contrasta como sería el techo. Como el techo de la casa, sí. Así que muy lindo y vistas fantásticas desde ahí, porque obviamente está mucho más alto que la... Que la Virgen. Está a 1800 metros, está mucho más arriba que la Virgen. Era que yo subí a la Virgen y la verdad que la vista que te hay de Belén es impresionante. Sí, desde allá es mucho mejor. Y bueno, después en el caso del Cerro de la Cruz ya es un cerro más bajito. Pero tiene esta cruz que también fue ya data ¿Qué de... ¿Qué tiene Belén años? Que llama tanto la atención? Porque la gente de acá de Capital cuando dice me voy al interior, pum, Belén. O sea, es como... Todos tienen algo. Bueno, en el caso nuestro siempre nos estamos tratando de reinventar, porque por ahí hay muchas cosas, como te decía, que en nuestro departamento es muy rico en muchas cuestiones y por ahí en la ciudad es más complicado para ofrecerlo, ¿no? Somos conscientes de que tenemos una muy buena oferta de servicios que por ahí no en todos los lugares hay. Entonces funciona muy bien de esa forma, de que la gente pueda hacer base en nuestra ciudad y de ahí recorrer los distintos lugares del departamento, que vienen trabajando muy bien también los municipios. De hecho, de ese día comentaba el ministro Brunello, que nos acompañó, del plan termal que se está llevando a cabo en Villaville, porque viste, las termas es algo que le ha dado mucho a Catamarca. Sí. Y por ejemplo, en Belén hay cuatro termas, y en el interior de Belén, y que muy pocos la conocen, pero bueno, obviamente hace falta un trabajo de una puesta en valor importante. ¿Hay en Belén donde está esa terma que de un lado son frías y del otro lado son calientes? Gualfín tiene 3 termas, que son temperaturas consideradas. Sí, Gualfín la verdad que es una mina de oro, o no sé, o un diamante en bruto. Tiene mucho, como te digo, tiene las termas, tiene lo que es el Pozo Verde. ¿Y el cañón ese que también hace? Eso mismo es ese es el Pozo Verde. Ese es el Pozo Verde. Que es ese cañón colorado que tiene, que vos lo veis, no parece acá. Sea, lo asocias con un paisaje de Estados Unidos, ¿viste? Sí, el cañón. Sí, es muy lindo. Y bueno, y ahí mismo también está el Pucará de Gualfín, que es muy importante a nivel arqueológico y a nivel país, que también necesita una puesta en valor importante, y es más, está al costado de la ruta, de fácil acceso, así que, o sea, hay mucho todavía para dar. Bueno, están las termas de Los Nacimientos, que es una localidad de Gualfín, y por suerte el municipio de Villaville ya viene, junto, como comentó el ministro, vienen trabajando junto con ellos y otros ministerios,
en la puesta en valor de las termas de Villavil. Qué lindo. Así que, bueno, hay mucho y si no hay, lo inventamos. Eso sí, estoy seguro. Y ya como esta es la temporada de primavera, tiene muchos eventos que tienen que ver más con la localidad y gente que va a ir a, qué sé yo, a los maratones y todo lo que se hace, que hay mucha demanda de ese tipo de eventos. Pero ya me imagino que estarás armando el verano, Nico, porque el año pasado quedó trunco con todo lo que tenían preparado. Sí. Con el tema de la pandemia, porque fue a días, o sea, ya estaban largando, presentando y se cerró todo. Sí, la verdad que, como te decía, o sea, son muchos los eventos. De hecho, ahí, volviendo un poco, el fin de tuvimos una ocupación del 92%, con gran éxito de todos estos eventos. ¿Y eso que no era fin de semana largo? No, pero bueno, se había buscado, teníamos la final de lo que eran los Juegos Estudiantiles que se hacen en Belén hace mucho tiempo, teníamos, bueno, el Provincial de Patín, los Tres Cerros, y más el turismo que constantemente tenemos. Para este fin de ya tenemos de nuevo otra competencia, y así hasta llegar el 20 de diciembre vamos a tener el último evento. O no evento, sino digamos lo último que tenemos en la grilla, porque la frutilla del postre que le vamos a dar este cierre de temporada va a ser la inauguración del Centro de Interpretación de la Virgen, que si bien es algo que ya lo tenemos en un 95%, ese 5% que falta son detalles que previos que llevan más tiempo a veces. Pero también ya es lo que lo hacemos ahí previo al momento, digamos, de inauguración, que por eso no hay cosas que no las queremos hacer, porque ¿viste? Nunca falta el que destruye también, pero decidimos dejarlo porque justo ese 20 obviamente es el aniversario de nuestra ciudad y también coincide con los 40 aniversarios de la creación del Monumento a la Virgen. O sea, todo un combo para hacer un gran festejo ese 20. Un gran festejo y bueno, y obviamente que... Y ya presentar la temporada de verano. Y ahí vamos a estar haciendo seguramente el lanzamiento, que ya estamos hablando con muchos eventos, con muchas ideas que tenemos también para poder programar lo que va a ser enero y febrero, porque como decías vos, se logró presentar y a los dos días se cortó todo. Sí, me acuerdo de eso, de que todo el mundo quedó con las ganas, porque ya tenían entrada, de hecho ya estaban programando su verano acá en el interior. Sí, todo tal eso. Cual. Bueno, Nico, ya vas a venir a contarnos más porque... Con más tiempo. No, estabas programado más temprano. Bueno, le decimos a la gente, hubo justo un embotellamiento y quedó varado ahí, Nico, por eso llegó sobre la hora. Pero cuando vuelvas de Belén estos días, te venís y nos contás en detalle todo lo que tienen, porque la verdad que es impresionante. Estuve leyendo la grilla y de acá hasta el 20 de diciembre es muchísimo. Sí, bueno, para hablarlo en unos minutos. No, por supuesto, con gusto. Acá vamos a estar. Ya en breve partimos de nuevo a Belén. Mañana largamos con una serie de capacitaciones muy importantes, así que, bueno... Siempre estamos viniendo. Estás viniendo a buscar qué más vas a llevar, Belén. Eso es lo que venías a hacer, Nico. Bueno, ahí estaba. Bueno, gracias, Nico, por llegarte acá hasta Gran no, TV. Y si va cualquier cosa, salimos por videollamada. Siempre estamos. La tecnología está a nuestro favor. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Nos vamos. Ya nos están sacando del aire. Recuerden, mañana 16:30 en vivo, acá por la pantalla de Canal 2. Estamos para todos ustedes. Agradecemos a todos los sponsors que están con nosotros, que en un ratito van a estar saliendo todos los logos. Así que, y mañana seguimos preguntando cómo esperás la primavera el próximo 21 de septiembre. ¿Qué es lo que vas a hacer? A lo mejor te quedás en tu casa y haces algo especial. Te haces una torta, te haces, no sé, una picadita o algo, como la que la gente de Cude Queso, o pedís unas hamburguesas de Barbarus, o si no, pedís una pizza en Pizza Piedra, y si no, te pedís unas ensaladas de Mr. Pizza. No sé, lo que vos quieras, pero para festejar el 21 de septiembre hay que hacerlo a lo grande, aunque te quedes en tu casa. Gente, nos vamos. Hasta mañana. 16:30 acá por la pantalla de Canal 2 de Superconectados.